dar a conocer el patrimonio cultural como una fuente de empleo no deslocalizable y un activo social es el principal objetivo de ARPA 2016. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado esta mañana en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid esta décima bienal que se presenta como un proyecto único en España en torno al patrimonio cultural y su función económica, profesional y social. En esta edición, Portugal es nuestro país invitado por dos motivos principales. La primera es la oportunidad y la posibilidad de reforzar y de estrechar la colaboración con Portugal, con las autoridades portuguesas y con las entidades portuguesas en torno a proyectos y actuaciones que compartimos. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que nos permite la presencia de Portugal? Estrechar la colaboración con la Feria de Patrimonio de Portugal, que es una institución importante en el país vecino, para convertir esta muestra en una bienal ibérica de carácter, por tanto, bianual y que alternativamente se celebrará en la sede de Castilla y León y en la sede de Portugal. Hasta el domingo, ARPA reunirá a cerca de 250 empresas, instituciones y entidades nacionales e internacionales. Celebrará más de 200 actividades, entre las que destaca el Congreso Patrimonio Inteligente, Territorio Inteligente, y mostrará proyectos punteros sobre patrimonio cultural en 106 stands expositivos. Todo ello para impulsar el patrimonio como recurso social y económico y factor para la innovación y el desarrollo. Una concepción moderna que ya recoge la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que la Junta pretende promulgar en esta legislatura y que se basa en tres premisas. Hablamos en primer lugar de la corresponsabilidad de los titulares de los bienes, de los dueños de los bienes. Los dueños de los bienes, si quieren mantener esa propiedad, no se pueden, si me permiten la expresión, excluirse o escaquearse de lo que es, en muchos casos, la necesaria inversión en la materialización. En segundo lugar, la concertación institucional. Las instituciones tenemos que entendernos y cuando se expresa el interés por el mantenimiento de un bien por parte de una administración y se piden los esfuerzos de otra, hay que contribuir y, en segundo lugar, la lógica colaboración público-privada. En esta décima edición, ARPA permitirá que casi 200 estudiantes contacten con empresas y profesionales de cara a su futura inserción laboral. Y es que a pesar de la crisis en Castilla y León, se han creado 5.700 empleos en los últimos años, vinculados directa o indirectamente a la recuperación del patrimonio cultural.